manera correcta, vámonos por orden. La manera correcta es, la fresa la tomas y cortas una parte del tallito o pedúnculo, como le quieras llamar. Uh-huh. Las mujeres que se dedican a cortar, o los hombres, la mayoría son gente femenina, si tú te das cuenta. Se utiliza mucha mano de obra femenina porque ustedes, las mujeres, son más delicadas a la hora del trato con las frutas, las verduras. Entonces, clavan su uña y arrancan. La otra, variedades. Manejamos muchas variedades en la región, pero las comerciales, te digo, son Festival, Camino Real, Monterrey, San Andreas, Portola, Salviones. ¿De qué depende la variedad? De lo que te pide el mercado. Si tú cortas esta fresa tiene ciertas características que te permite cortarla en un color 3/4, que le llamamos, o rayada o naranja. Lo que te permite esa fruta es que tú la puedes mandar a donde la mandamos, al mercado nacional en este momento, Chihuahua, la Ciudad de México, San Luis, Querétaro, y te permite que la puedas manipular. Que hay variedades que son muy grandes, muy ricas, pero si la cortas y la pones ahí 15 minutos en la orilla, empieza a llorar. Entonces las variedades te las determina el mercado y esas son las que te menciono. ¿Qué es el acolchado? Mira, nuestros abuelos sembraban, no sé si ahora que subieron, allá hay una huerta, se siembra a cielo abierto, de forma tradicional como lo hacían nuestros abuelos hace 15, 20 años. Pasó un fenómeno, a lo mejor no sé si Gis y Toño les platicaron, pero Irapuato, ustedes que vienen de fuera, cuando escuchan Irapuato, la mayoría de ustedes luego se les viene a la mente fresa. Y nos ganamos el mote de ser la función, que era un microclima. Seguramente ya lo sintieron, empezaron a sudar. Normalmente estamos a 8 grados de temperatura, más elevado que a zona ambiente. Ahora que empieza la calor se sube un poquito más. Hemos logrado medir desde afuera hacia adentro de 10 a 12 grados más de temperatura. Esto en temporada de calor no es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque a las plagas les gustan mucho las altas temperaturas y la humedad. Entonces, cuando se eleva la temperatura, ellos empiezan a reproducirse como endemoniados, ¿no? Y tenemos problema en temperatura de calor, principalmente por dos plagas. La primera es de una importancia económica muy trascendental, que es un insecto, una plaga que se llama la araña roja. No sé si vieron, ahora que atravesamos la huerta. Buenos días. Buenos días. Pásenlo para acá, por favor.